sale güera. A nuestro simpático personaje con ganas de un buen abrazo. ¿Hay alguien? ¿Alguien del público? ¿Estaría dispuesto? ¿Qué dice? ¿Acá? ¿Allá? ¿Acuyá? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde está mi niña? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, pues vamos a tener que pasar por alguien para que este simpático personaje no se quede con esta cara. ¿Qué? Tenemos por aquí, tenemos por allá. ¿Aquí? Si ya me tomaron una. ¡Ay! ¿Usted, señora, estaría dispuesta de darle un gran abrazo? ¿De veras? ¿Y usted? ¿Tú? ¿De veras? ¿Tan joven? Y con ganas de hacer feliz a alguien a través de un gran abrazo. Vamos a ver por acá, por allá, ¿a quién? ¿A la niña? ¿Tú quieres darle un abrazo? Buena voluntad que has tenido. Te vamos a dar un pequeño obsequio aquí de la familia Coca-Cola. ¡Aplausos para ella! Y bueno, he aquí una reflexión. Si ella, tan joven, ha sido capaz de hacer feliz a un simpático extraño. Ustedes que tienen a un lado a una persona querida, a un ser querido, no serían capaces de hacerlo feliz a través de un abrazo. ¿Y qué esperan? ¡Denle un abrazo a esa persona especial que tienen al lado! ¡Abrazos! ¡Abrazo, hija! ¡Gracias! Gracias a la familia Coca-Cola por tenernos aquí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y esto aún no acaba. Esto continúa. Gracias. Ven, pequeña. Pero va a llegar toda la gente y se va a empezar a tapar todo esto. ¡Gracias, querido público! ¡Y esto continúa! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! También hay... ¡Ay! ¡Al cabo que no quería! Hay que arrimarnos, ¿no? Oiga, hay que ser feliz. No. Vamos a hacer feliz a alguien. ¿A quién? ¿A quién? A ver, a este chaparrito que está aquí sentado. ¿A quién? Aquí, ¿a quién? Mira, ¿a quién? Lalo. Él. Sí, a él. A ver, que nos diga cómo vas a hacer feliz a alguien. A ver, vamos en esta a trabajar. Órale, compadre, si estás en andotes, mira. Del tamaño. ¿Cómo te llamas, compadre? Gonzalo. Gonzalo. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? ¿Cuántos años tienes? 9. ¿9? Estás viejito, Gonzalo. Mira, ya te estás haciendo ganas. No es cierto, Gonzalo. A ver, dime, ¿cómo harías feliz a alguien? Ayudando a las personas discapacitadas. ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Qué tal eso? ¡Órale! Sí, 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 se merece su regalo. A ver, un aplauso para Gonzalo. Lalo. ¿Te ayudo? Muy bien. Ahora vamos para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Mira, ella se me hace bien curiosita, así como que... Mira, parece como de las películas así de princesitas y eso. A ver, pues ven con ella para que nos diga cómo se llama.
A ver, señorita, ¿cómo se llama usted? Nancy. Nancy, mira, sí parece como la Barbie de la Kim. ¿Sí eres Barbie? ¿No? ¿Y si eres feliz? Sí. ¿Ya estás feliz a alguien? ¿A quién? A mi mamá. Ah, ¿cómo se llama tu mamá? Melanie. ¿Sí, señor, y si la hace feliz? Sí. ¿Cómo la hace feliz? Dándole mucho amor. Ah, un aplauso para la mamá y la niña. También se merece su regalo, ¿a poco no, chicos? Muy bien, a ver, venga, licenciada, pórtese bien, después hace una película, así le va a quedar el papel. Mira, a lo mejor continuemos tú allá y yo sigo aquí en la pasarela para que puedas elegir a otra personita y que nos platique cómo hace feliz a alguien. ¿Te quieres regresar? Bueno, muy bien. A ver, vamos de este lado. De este lado. Vamos a ver. Vamos a agarrar a alguien ahí. Ajá, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Es que no están distraídos. Están todos, están, mira allá atrás cómo están. Muy bien, todos están atentos y eso nos da gusto. Mira, ahora tú eliges. ¿Vale? Tú eliges. A ver, al señor que está ya muy serio. Mira. A ver. Al señor, ah, al señor. Déjame, primero me paso. A ver, muy bien. Uah. Vamos a ver, ¿cómo se llama usted, señor? Edgar. Ay, Edgar, es locutor. No. Es que tiene la voz como de locutor, ¿a poco no, chicos? No, para. Gracias, Edgar. Bueno, Edgar, cuéntanos cómo.